Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Amigos, una vez más tenemos un nuevo evento mini, cortito, en K-Drop, gente. No solamente tenemos disponible el evento de Van Hayes, sino que ahora también vamos a tener Grand Olympics, un evento por las Olimpiadas que están haciendo ahora mismo. De hecho, hoy hubo medalla de oro en Argentina para el loco de BMX, el maligno, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Pero nada, gente, vamos a probar un poquito qué es lo que son las cajitas del día de la fecha. Capaz que podamos encontrar alguna joyita oculta, ojalá. Recuerden que tienen el primer link en la descripción para poder venir a K-Drop con el código ElRasta, muchachos. 10% bonus en cualquiera de todos sus depósitos, 50 de gratis también si es la primera vez que entran dentro de K-Drop. Recuerden también que ahora mismo tenemos activo el siguiente sorteo de depositantes para todas las personas que depositen con el link de abajo o, como les mostré recién, con el código ElRasta. Van a estar pudiendo participar del siguiente sorteo, gente. Una vez ya se han completado los pasos, van a poder apretar este botón y unirse al sorteo, gente, que dentro de muy poco tiempo ya se va a mandar. Tenemos que llegar solamente a los 200 jugadores y entre todas esas personas se van a disputar el survival este fade, que está tremendo, amigos. También, a su vez, en el Discord de la descripción, gente, van a encontrar estos códigos que, como pueden ver, la gente del Discord va pasando acá los códigos que ustedes pueden poner ahí, canjearlos para poder abrir cualquiera de estas 20 cosas que ven acá en pantalla, gente. Recuerden que también tenemos, por ejemplo, el pase de Van Hayes, en el cual ustedes van a estar pudiendo canjearlo y llevarse un poquito más de oro. Yo ya hice un video que probablemente lo estén viendo muy pronto en el canal, canjeando absolutamente todo esto. Fíjense que cada cierto tiempo en los niveles hay orito, así que van a ir pudiendo farmear tranquilamente. Al igual que por abrir cualquiera de todas las cajas dentro de K-Drop o completar estas misiones que ven acá en pantalla para conseguir estos puntos, gente, que van a servir para no solamente subir de nivel el pase del evento, sino que también canjearlos acá en Vaults. Fíjense que acá abajo a la derecha tienen las cantidades que vale abrir cualquiera de estas cajas. Después de Crew, en donde si hacen coincidir cualquiera de estas cuatro cartitas, se van a estar pudiendo llevar una recompensa. Al igual que en Payload, en donde canjean puntos a partir de 100 por unidad, amigos. Esto es muy sencillo, muy fácil de entender. Por último, si terminan el evento en cualquiera de todas estas posiciones, se van a estar llevando el skin que acompaña justamente a esa posición. Así que nada, amigos, espero que estén disfrutando del evento. Vamos a probar el nuevo que salió el día de la fecha. Y acá, a ver, abrir cajas gratis. Veremos acá qué es lo que sucede, qué es lo que hay. Ok, amigos, son misiones por básicamente ir depositando. Una vez nosotros vamos llegando a los diferentes niveles, vamos a estar pudiendo abrir cualquiera de todas estas cajas que viene en pantalla hasta llegar a la de nivel 12, que es la que más me interesa ver, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, hey, escúchame, más de 5% de chances de sacar algo que no sea un voucher. Y lo bueno que tiene esta vez, que ya es lo que estoy viendo, es que básicamente ganaron muchísimo más cuchillos, ¿eh? No solamente son chances de un cuchillardo o absolutamente nada, con muy pocas probabilidades, sino que le subieron un poco más las probabilidades y hay cositas, la verdad. Bueno, igualmente, amigos, no voy a abrir estas cajas en el día de hoy, voy a hacer un video especial para abrir estas 12 cajas y ver qué es lo que nos toca. En eventos similares a estos, en los últimos tiempos, creo que la mayoría de las veces o me tocaba cero, básicamente nada, todos vouchers. A veces me tocaba uno y un par de veces creo que inclusive me llegaron a tocar dos ítems buenos. Así que tengo fe, porque si en este evento le mejoraron los porcentajes, ojo ahí, ¿eh? Confío mucho. Pero nada, tenemos acá una cajita de 2 dolarucos. Vemos los drops y hay cosas comunes que hemos visto ya en algunas otras cajas. Pero sin embargo, creo que si podemos llegar a meter los mejores estados de las skins, puede llegar a estar bien esta caja, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que sale frecuentemente. Vamos a estar en búsqueda, amigos, de profits también, claramente. Creo que esto va a ser profit. Un skin rosado tendría que serlo. Sí, mirá, 25 centavos. Pero lo que les decía, miren, Battle Scar, Ready World War no fueron profit, pero a medida suben un poquito los estados, eso te va a hacer mantener bastante para este estilo de cajas. Fíjense que estamos sacando puntito del evento con cada apertura que hacemos. Yo ya tengo un par acá ahorrados. En algún momento voy a meter un bombazo de video. Guacato rosada, fiel tested, estuvo bien. Vimos que acá alguien sacó unas dagas, así que estaría bueno ser como él y sacar unas también. Para arrancar bien, con el pie derecho el video, me parece a mí. Posta, 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 es que voy a buscar el profit en las cajitas que son un poquito más caras. O sea, ahora está bien. Esta está muy bien, de hecho. Bien, 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 bien. Ok, ok. Devolvió un poco todo lo que nos estaba chupando, amigos. Vamos ahora con la Boxer, gente, de 5 dólares. Y vamos a probar a ver. Uy, acá veo muchos peores drops, ¿eh? La verdad es que sí. Igualmente, amigos, les soy sincero. Ok, ok, ey, 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 muy bien está. No es porque, no sé, no es que no esperaba nada de la caja, pero sin embargo sí, últimamente las cajas baratas me estuvieron decepcionando a full en K-Drop, pero esa me pareció bastante buena, ¿eh? Buenos drops, se mantuvo mucho en la mayoría de ellos, así que nada, me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Vamos con la Boxer, gente, 5 dólares, ya sacamos profit en las dos primeras tiradas, cosa que me ceba, me gusta. Y no paramos de sacar drop dorado, aunque sea uno por caja estamos sacando. Cada vez mejor parece la caja, las cajas de este eventito, mini, corto, 10 días. No, esta estuvo mal, esta estuvo mal. ¡Bueno! Ok, mantuvo. No, 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 chicos. Muy bien la caja del Grand Olympics, ¿eh? De momento, las dos primeras mantuvimos inside, conseguimos buenos ítems. Escuchame una cosa. Yo creo que si esto sigue así, estamos hablando de unas buenas cajas, ¿eh? No quiero que sea muy largo el video también. Ok, esta es buena y esta es buena. Ya de por sí. Bien, perfecto.
Arrancamos muy bien, recuperando absolutamente todo ya solo con esa. Pero igual, ese fue un drop bueno, porque era 0.19, si no me equivoco, lo cual no suele ocurrir. Así que, bien, este un poco más pinchado, pero ¿cuánto sacamos acá ahí? 31. Bueno, perder 20 está mal, pero no está tan mal. Lo recuperamos con lo anterior. Acá ya quiero ver un cuchillito o algo así, ¿eh? Estaría interesante, estaría bueno. Pero fíjense, creo que ya en la apertura estamos profit, boludo. Algo que hacía mucho que no ocurría. Mirá, el AK esto está bien. Esto está bien y esto en qué estado está. Mínima lugar, viste que lo vi. Qué buen ojo que tengo, perrito. Bueno, escúchame, me gustó. Ya esta también. De hecho, bueno, es que sí, es que las skins son más llamativas, están más lindas. Pero sin embargo, amigos, fuera de joda, muy bien. En coso, en promedio, creo que chupete. Bien, lindo. Última. Vamos uno más. Que esta no fue que decepcionó. Y mira, ¿sabes qué? Whistle Wildfire 34, que tema telecarra, rayito, mira. Ay, bien, ven, NT. Ya con una sola recuperamos todo. ¿Y sabes qué? Otra rayo, si me vas a dar profit así, otra. Bien, bueno, ya está, está, está. No pasa nada. Nunca vimos perder mucho, lo cual me llama mucho la atención, la verdad. Y vamos a probar la última, gente, que son a tiradas de $100, porque es una cajita ya de 20, lo cual, nada, tiene skins un poquito más facheras, claramente. Pero se nos va un poco más de precio. Vamos a ver qué onda, gente. La Fire Runner. Confío un poco en esta caja. Confío, aunque sea un poco. Yo creo que acá ya tenemos que empezar a ver drops extraordinarios. De nuevo este AK que nos está persiguiendo por todas las cajas. Vamos a ver. Esta puede ser la caja que menos me guste. Porque, nada, la aposta es que es difícil llegar a 100. Es difícil llegar a 100. Hay skins, como pueden ver, que no recuperan del todo. Hay que ser honestos, chicos. Esta está siendo la peor. Esta está siendo la peor. ¿Es la más cara? Sí. ¿En la que mejores skins hay? Podemos ya decir que sí, pero uff, bien acá, este salvó. Pero a mí las anteriores me sorprendieron demasiado para bien. De hecho, me animaría a decir que este es de los mejores, de las mejores lotes de caja que han salido en los últimos tiempos. Fuera chiste. Hay que probar después qué es lo que nos da la caja gratis, amigos, para ver qué onda. Pero la aposta es que las anteriores están muy piola. Y recuerden que ahora tenemos los niveles en Keyrop, amigos. Fíjense que yo ya estoy nivel 118. Tenemos diferentes cajas gratis que podemos abrir día a día. Me animaría a decir que para eso van a estar buenas las anteriores cajas. Habría que probarlo, ¿no? Claramente. Pero para farmearse unos niveles, capaz que calzan inside. Le tengo un poquito de confianza hoy a los Urades. Vengo medio que con el pie izquierdo tirando últimamente. Así que vamos a arrancar izquierda. Buenísimo. Arrancamos realmente mal. Tirame un centro, okay, drop. Querido, fueron dos derechas, así que ir izquierda. Y fue un error, estuvo bien. Fue un error. Esta vez sí era el por 5, ¿o no? ¡No, mira! ¡Frenó! Ok. No me hubiese esperado que frenaba, ¿eh? Pensé que iba a quedar en esta zona. Esa zona está muy muerta siempre que tiras un por 2. Este creo que va a ser el skin para ustedes, que hace mucho que no meto uno. Y no es un skin de que sea fanático personalmente, ¿eh? Pero sí que hay gente que le gusta. Así que no los voy a hatear. Voy a tirar uno más izquierda, creo yo, para intentar recuperar lo perdido hasta ahora. Y creo que estamos bien, ¿eh? Sí, me parece que ya estamos bien, gente. Dejamos el chupete un ratito de lado. Vamos a tirar tranquilos hoy en el día de la fecha. Una vez tienen el skin que ustedes quieren, gente, van acá arriba a la derecha, a su perfil, como pueden ver, como estoy yo. Vienen acá, apretan recoger, amigos. Tienen que poder intercambiar, tener sentido su trailing y demás, cosas que ustedes ya saben. No sé cuánto habrá demorado, amigos, en llegar realmente, pero fíjense esto. Miren, ya la tenemos acá. Fueron segundos, fuera de chiste. Bueno, y vino con craft, a ver. No, pero para. Anarsal. No entiendo la referencia. Tengo miedo de que esto sea algo medio raro y yo no lo esté comprendiendo. ¿Qué sé yo, amigos? Like y comentario para participar por el skin que nos dropearon acá. Aquí está 47 en Revolution, en algo desgastado. Así que nada, amigos, recuerden que tienen sorteos similares en los demás videos de Keyro para poder ir a participar. Sorteo de depositantes en la descripción que está cerca de ser lanzado. Y nada, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Por favor, jugar con responsabilidad dentro de Keyro. Buenas las nuevas cajas, me gustaron mucho. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado a ustedes también este video. Y nos estaremos viendo en el siguiente. Un saludo muy grande, chau.